Bueno, el taller ha sido magnífico porque han participado personas que se dedican profesionalmente al clown, gente que utiliza la risoterapia o las técnicas psicológicas del teatro para su labor con en ámbitos sociales, adolescentes que están empezando su vida artística y sobre todo porque ha sido un espacio mítico, histórico y político de teatro en el mundo árabe, el Freedom Theatre de Jenin es posiblemente una referencia internacional de libertad y de lucha por las artes en un campo de refugiados en una de las ciudades más machacadas por Israel durante la Segunda Intifada, ¿no? Y hemos pasado 3 horas jugando, saltando, riendo, mirándonos a los ojos, hablando del clown y sobre todo conociéndonos y contactando entre los payasos internacionales que venimos a apoyar al pueblo palestino y la gente que vive aquí cada día sobreviviendo a la ocupación y utilizando las artes como forma de defender la vida.